El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consolación total a una nación privada de su creación divina. No sabía que me debo a los asuntos de mi Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te bendiga, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre de nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, gracias, Señor Jesucristo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Salve, clamamos a los desgarrados hijos de Eva. A ti te esperamos, viviendo y orando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros de tus ojos misericordiosos, y desde el cielo muestra a Jesús,
Madre siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Madre de Misericordia. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Adoración. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Clemente. Ruega por nosotros. Virgen Fiel. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría. Ruega por nosotros. Paz espiritual, ruega por nosotros. Paz divino, Señor, ruega por nosotros. Paz insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Orden de David, ruega por nosotros. Orden de Martín, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de los cielos, ruega por nosotros. Reina de Santísimo Cristo, ruega por nosotros. Reina de la familia franciscana, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado Thank you.
miembro de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo del Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para la guerra, sin luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para la guerra, sin luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para la guerra, sin luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para la guerra, sin luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Saludamos también de manera especial a todas las personas que están conectadas a esta hora del día a través de las redes sociales de la parroquia San Pío X, acá en Cali, y también las personas que se van a conectar más tarde para ver la Eucaristía. Seguimos orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por sus familias. Muchas personas han colocado muchas intenciones pidiendo por su bienestar, por sus seres queridos, también han colocado por la situación de Venezuela, que sigamos orando por todas las personas que cuidan de la salud, los médicos, enfermeras, servicios generales, en fin, tantas personas que día a día, en medio de esta crisis humanitaria y sanitaria, entregan y ofrecen su vida a través del servicio. Seguimos orando por ustedes, por sus familias, saludamos a todas las familias de la parroquia, que pertenecen acá a la parroquia San Pío X, también a otras personas que están unidas desde otras partes del país. Oramos por ustedes y les enviamos nuestro saludo de fe y esperanza. Oramos también por todos nuestros fieles difuntos, que seguramente van y están colocando sus intenciones, tengan familiares, amigos y conocidos. Y con mucha fe iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En un instante de silencio los invito para que hagamos nuestro examen de conciencia, reconociendo todas aquellas situaciones de pecado que nos alejan de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Yeah.
vísperas del Domingo de la Pasión o Domingo de Ramos. Todos los días se sentaba en el templo para enseñar y nunca me prendisteis. Ahora, fragilado, me lleváis para ser crucificado. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos, estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio, enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvíe de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, y nunca me prendisteis. Ahora, fragilado, me lleváis para ser crucificado. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones en mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, y dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. El Señor Jesús se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. El cántico vamos a proclamarlo a un solo coro. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a una muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Oremos. Oh Dios, que hiciste linaje elegido y sacerdocio real a todos los renacidos en Cristo,
Concédenos querer lo que nos mandas y poder hacerlo, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en los corazones y un mismo amor en sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, hermanos, para que escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblo, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor lo guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor lo guardará como un pastor a su rebaño. Tus palabras alientan mi vida. Tu presencia conforta. Y su espíritu. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por su propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Será que viene la fiesta? Los sumos sacerdotes fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cordial saludo para las personas que se han conectado para ver la Eucaristía en este sábado de la quinta semana de Cuaresma, vísperas de el Domingo de la Pasión o Domingo de Ramos, preparándonos para la celebración de la Semana Mayor, la Semana Santa. Esperamos decir que la primera lectura tomada de la profecía de Ezequiel, este profeta de los primeros siglos, dice algo muy bonito, y es el tema de la unidad, ¿no? La unidad no es un concepto solamente humano, ¿no? Pensamos en unidad, comunidad, sino que es un concepto que incluso se maneja desde lo teológico. Y aquí precisamente en la lectura de la profecía de Ezequiel se habla precisamente de eso. Dice Yahvé, o Dios, por medio del profeta: no volverán a estar divididos en dos naciones. Dios le dice a este profeta y al pueblo de que es importante la unidad. ¿Qué importante es la unidad? Y dice más adelante: ni separados en dos reinos. Dios siempre busca la unidad del pueblo, que nosotros, a pesar de las diferencias que tengamos como pueblo elegido, como comunidad de creyentes y seguidores de Cristo, siempre busquemos la unidad en medio de la diversidad. ¿Sí? Es un reto bastante grande. Y dice más adelante el texto: tampoco volverán, le dice el pueblo, a contaminarse con sus, pues dice una palabrita muy maluca aquí, ¿no?, con sus malditos ídolos, dice el texto, ¿no? Habría que ver si realmente el texto original dice malditos o qué otro término usa. Le dice al pueblo: no solamente únanse como tierra, como pueblo, porque yo les voy a dar algo muy importante, que es el pacto, que es: le doy la tierra para que ustedes sean un pueblo unido. Y si ustedes son ese pueblo unido y ese pueblo elegido, apártense de todos los ídolos que los pueden apartar de ser fieles a mí. Por eso en esa alianza hay unas palabritas que son la alianza, que aparecen: yo seré, ustedes serán mi pueblo, posesión, y yo seré su Dios. Ese es el pacto que Dios hace con su pueblo,
precisamente buscando la unidad, buscando que ese pueblo sea unido en Dios, a pesar de las diferencias que tengan. Y Dios es muy bonito porque Dios es quien elige al pueblo. No es el pueblo el que lo elige, porque lo elige, pero también elige otros ídolos. Es muy importante eso. Es Dios el que siempre elige. Nosotros aquí estamos y yo estoy aquí, no precisamente es porque yo quisiera y he elegido esto, precisamente porque Dios tal vez me ha elegido. Por eso hay una frase de alguien, de un escritor que dice: uno no elige el amor lo elige a uno. A veces uno cree que yo elegí tal cosa, o sería el contrario más bien, Dios es el que lo elige a uno. Y eso es muy importante, sentirse uno elegido y llamado a la unidad. ¿Es que yo soy esto? No. Tal vez es Dios que te está llamando. Tal vez es Dios, al igual que el pueblo, que te está llamando a la unidad. Porque a veces vivimos en una sociedad individualista. Cada uno es como la tableta de esta capilla. Cada uno es un mundo aparte, ¿no? Aparte. Pero qué difícil es la unidad. Y eso lo hemos verificado, hermanos, que lo están viendo en estos días, donde nos ha tocado unirnos en familia, porque eso también hay que traerlo al marco familiar. Una familia de cuatro: mamá trabaja, papá también trabaja, la señora que cuida a los niños los cuida a partir de las 4 de la tarde que los niños llegan del colegio, los muchachos o los jóvenes cada uno en su computador, en su cuento, en su mundo. Entonces son supuestamente una comunidad familiar, pero son distintos, viven cada uno en su mundo. Pero el reto grande que nos ha propuesto esta pandemia es cómo en la familia, a pesar de las diferencias, nos dicen: no, qué pereza llegar de la familia. Qué reto tan grande ahorita en esa desunión familiar, vivir unidos. Y eso es lo que yo lo pensaba y decía: eso es un reto grande que Dios nos pone a nosotros. Tantas familias que de puertas para adentro hasta viven en habitaciones separadas. Y cuando salen de la mano, uno lo ve, uno lo escucha. ¿Y qué reto ahorita? Están las 24 horas del día, durante 15 días, y esto va a pararlo, en la misma casa. Por eso es muy importante la unidad en medio de la diversidad. Por eso pidámosle a Dios que en un mundo tan dividido como el nuestro, nos dividimos a veces hasta por un equipo de fútbol, porque este cree en otra cosa, porque este es hincha de otro equipo. Eso también es signo de pelea. En medio de la diversidad, Dios nos llama hoy por medio del profeta Ezequiel a buscar la unidad. En nuestro caso, como franciscanos, a buscar la fraternidad, donde hay que convivir con otros, que es un reto grande. Por eso Francisco de Asís, cuando decía en su testamento: y el Señor me dio hermanos, es que yo no elegí los hermanos que están aquí, yo no los elegí. Yo no elegí vivir con Enrique, ni Chucho, ni el padre Josué, ni Rubén, ni Guillermo, ni Leo. Es Dios el que me eligió a mí para este estilo de vida. Yo en mi vida nunca pensé vivir con ellos, pero es Dios el que nos llamó, hermanos, a nosotros a vivir en fraternidad, a pesar de las múltiples diferencias que tengamos todos nosotros. Y lo mismo a sus familias, hermanos, que en medio de sus familias Dios es el que los ha llamado a vivir en familia, a pesar de las dificultades que tengan relacionales, las dificultades que tengan como pareja conyugal, las dificultades que tengan con la educación de sus hijos. Dios es el que los ha llamado. Dice: es que yo me casé y yo me... no, sí se casó, pero es que Dios fue el que los eligió a ustedes, mis hermanitos, como pareja, para conformar algo que se llama matrimonio o relación de pareja a los que no son casados. Por eso pidámosle a Dios que hoy comprendamos que es Dios mismo el que nos llama a la unidad familiar, a la unidad en la comunidad. Y hoy en día, o ahorita en este acontecimiento histórico que estamos viviendo hoy, hermanos, a que ustedes y nosotros como nación, como Estado, como colombianos, así como nos unimos para hacerle barra a la Selección Colombia, que así nos unamos, y creo que lo estamos haciendo, para superar esta crisis que estamos viviendo. Eso es un reto grande
donde nosotros, como pueblo elegido, como nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen de Chiquinquirá, ahí es donde nosotros tenemos que ser el pueblo elegido, donde Dios nos dice: yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Los invito para que nos acompañen ahí mentalmente en sus casas en las peticiones. Y a cada una de las peticiones vamos a responder: ten piedad de tu pueblo, Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que quisiste reunir a los hijos de Jerusalén, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, enséñanos a reconocer el tiempo de tu visita, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. No abandones a los fieles que te abandonaron, antes concédenos la gracia de la conversión y volvernos a ti, Señor Dios nuestro, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que por tu pasión has dado con largueza la gracia al mundo, concédenos que fieles a nuestro bautismo vivamos constantemente de tu Espíritu, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Que tu pasión nos estimule a vivir renunciando al pecado, para que libres de toda esclavitud podamos celebrar santamente tu resurrección, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Tú que reinas en la gloria del Padre, acuérdate de los que hoy han muerto, oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Los invito para que cada uno de ustedes, desde sus casas, desde donde estás en este momento, también los hermanos que están aquí, presentemos nuestras intenciones particulares. ¿Qué respondemos? Ten piedad de tu pueblo, Señor. Todas estas oraciones te las presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Junto con el pan y el vino presentamos nuestras vidas. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, no diste conversación, tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Reconocimos, Señor, al partir el pan. Mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de nuestro ayuno te sea agradable, que nos purifique y nos haga dignos de tu gracia, para que nos conduzca a la bienaventuranza prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tengo levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año,
con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, el Patriarca San José, San Francisco y Santa Clara, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, misioneros, laicos comprometidos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Cada uno de nosotros recordamos nuestros seres queridos difuntos. Ahí mentalmente recordamos a nuestros padres, hermanos, familiares, amigos. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que Dios es nuestro Padre, y nos invita por medio de la primera lectura, a que siempre busquemos la unidad, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz y el bien del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de un mismo Dios, intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guardan para la vida eterna. Amén. Amén.
pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Os invito a continuación para que nos unamos con el cántico del Magnífico. Salve Rey nuestro, Hijo de David, Redentor del mundo. Ya los profetas te anunciaron como el Salvador que había de venir. Lo proclamamos a voz sol con. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve Rey nuestro, Hijo de David, Redentor del mundo. Ya los profetas se anunciaron como el Salvador que había de venir. Les agradecemos a todas las personas que hoy sábado se han unido para ver y escuchar y vivenciar la Eucaristía de cada una de sus casas donde se encuentran. Los invitamos para la celebración de la Semana Santa. Como decía alguien, es una Semana Santa bastante distinta a lo que nosotros acostumbramos a celebrar en el país. Entonces le recordamos que mañana, Domingo de Ramos, la transmisión de la Eucaristía será a partir de las 10 de la mañana. Entonces será la Eucaristía, la bendición de los Ramos, y también bendeciremos a las familias. El Lunes Santo
A las 10 de la mañana vamos a proyectar una película que va a estar en el perfil del Facebook de la parroquia, una película sobre el Padre Pío. Es una película que salió el año pasado del Padre Pío. Es un santo franciscano capuchino nuestro que mucha gente lo conoce. Eso sería el lunes. A las 4 de la tarde tendremos una charla de 4 a 4 y 40 sobre temas de espiritualidad y formación. A las 5 de la tarde el Santo Rosario y a las 5 y media tendremos la Eucaristía. Eso sería el lunes, martes y miércoles santo. Ya la programación varía lo que son el triduo pascual, jueves, viernes y sábado, para que lo tengan en cuenta. De igual manera, no se les olvide que ayer ya se montó la información en el Facebook de la parroquia, también en el Instagram también está la programación, esta programación para que la puedan ver y puedan participar y unirse a las celebraciones que nosotros hemos reorganizado, porque esto nosotros ya lo habíamos organizado. Pero como dijo un filósofo, si no estoy mal, fue Aristóteles, la realidad es superior a la idea. Una cosa es lo que nosotros pensábamos y otra cosa fue lo que el contexto nos llevó a vivenciar actualmente. Entonces también para que participen, vamos a rezarle a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el sacrosanto alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les mire su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Amén. Que el Señor los bendiga a ustedes, hermanos, y a sus familias y todo lo que hacen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invitados por la palabra de Dios a seguir a Cristo, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches para todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias igualmente. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con tu amor. Tú eres madre, estás aquí y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor. En las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su paz. Vive, madre, en el hogar de la gente de sencillo corazón. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vive cerca de los hombres del dolor. Niños y en la flor, en el joven que posee una inquietud. Vive, madre, dando paz al anciano que te reza en soledad. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Eres madre del amor, vive cerca de los hombres. De